Estamos ya, ¿no? Pues dale. Estamos. Let's go, bitch. ¡Vamos! ¿Pero nos jugamos algo entonces o no? ¿Hay 500 euros en la mesa, sí o no? ¡Ay, ay! Por mi parte, ¡ay! ¡500 euros, en serio! ¡Sí, sí! Venga, sí, vale, sí. 500, va. 100 subs. No, 100 subs, no. 500 no, euros. No, no, que se lo queda a Twitch. 500, 500, vale. Machacante. ¡Vamos, el barco! ¡Me cago en 10, vale, tío! Un 6 también, vale. Se viene, se viene, se viene. Tengo que sacar un 10. ¿Puedes ayudar? Sí, sí. Por Dios. ¡Ah! ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! Es que ya lo he mufado, tío. Tienes que tener todas las calles del mismo color compradas para poder poner casas. Edificios. Sí. Ah, ok. Pero vamos, el juego te va explicando más o menos. Y cuantos más edificios tengas, más cobras a la gente que cae en tu casilla. Que caiga ahí, claro. Y el objetivo es no entrar en bancarrota, básicamente. Ok, ok. Arvid, como compres esta mierda, me la compro porque se apellida. Es calle Bravo, la calle de Alex. Me la compro. ¡Oh! ¡Bien comprada, Dani, que se arrolla! ¡Quién te lleva, que vive el amor! Me la compro, tal cual. Y fin de turno, a disfrutar. Bueno, a ver qué toca. Ahí va el barco. Sí, sí, venga, buena. Un 6 delante de Alervi. Un 6. Ojo, que le roba ya la primera, ¿eh? Uy, las negociaciones aquí. Una negociación. Ahí. Una negociación me va a ver aquí. Bueno, bueno. Avistamos un terreno a la venta. ¡Comprado! Grumetes. Ahí está. Entonces, a ver, para que me quede claro, nos estamos apostando 500 euros de verdad. Sí, sí. ¡Uy! ¿Arroya? Es la de Arroyit, ¿no? Ah, pues igual. Arroyas no, 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 Arroyas 9, creo, ¿no? A ver, nada, que te voy a pagar impuestos, ¿eh? No, 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 no me lo creo. A huevo, a huevo, sí. Tenemos todos ahí. Cada uno vais a tener uno, tío. Esto va a tengo que planear. Creo que no me la voy a comprar, ¿eh? No creo que me la voy a comprar. No, pues sí, para joder, para joder. Cómprala, guac. No. Ah, un español dándome sugerencias, ¿verdad? No, no, no. Hay cartas que te llevan a la cárcel. Sí. No mames. O si sacas, si sacas dobles. Por favor, que no caiga encima de alguien. Si sacas tres veces. ¡Ojo, un cofre! Dobles, estás jodido. ¡Oh! ¿A quién no le mola abrir cajas? ¡Cárcel! ¿A quién? ¿A quién no le mola abrir cajas? ¡Vas a pudrir, cabrón! ¡Vamos! Le toca las tipetas, tío. Siempre tiene suerte con cajas este hombre. ¡El dorado! Increíble, tío. Le toca la lore, macho. Es que. Relajar la raja. ¡Vamos ahí! Quiero que quede claro que de todos yo tengo el más dinero ahorita. Sí, sí, es verdad. No, sí, sí, sí. La verdad que no. ¡Joder! Quiero que quede claro. Oh, oh, Paco, no, escúchame, madre. Escúchame, Paco. Cómprala y te pago un poquito más, ¿sabes lo que te digo? Más de negocios tú y yo nos llevamos bien. Cómprala, cómprala. Pensaba que era de alguien. No, no, no. Esta te la dejo. Yo te la dejo que la tengas tú. Y estaba en lo cierto, Alervi. ¡La tengo yo! ¡Ahí está! 7 7 7 7 Es casa, ¿verdad? No me jodas. Tío, no. Calma. ¿Qué quieres, tío? Si no tengo nada más. Guárdala, tranquilo. Ya está. Te invito a mis oficinas, ¿vale? Te mando el chofer ahora mismo. Espérate, a ver. Vamos a negociar ahora ya. Vamos a negociar un segundo. Bueno. A ver. Bienvenida a mis oficinas. Sergio, muchas gracias por los 3 meses. Gracias, hombre. Negociar para Rubius es timar, ¿sabéis? Para que lo entendáis. Intento de timo. Él nunca va a llegar a un acuerdo contigo entre medias. Yo sé que tú eres una. Siempre tiene que ganar. Siempre. Con mucho poder en esta ciudad, ¿vale? Y lo que quería. Ajá. A veréis. Pero también me he enterado de que. Es eso, te falta como dinerito, pero. Yo puedo ayudarte con eso si tú me das esto. ¿Qué opinas? Y yo te puedo ofrecer. Pues un poco de liquidez, ¿sabes? Porque te gastaste 400 en esto y estás a punto de quedarte en bancarrota y creo que no te va a llegar una oferta así en la vida. Bueno, a ver, por según cierto, por dónde lo mires. A ver, yo te voy a ofrecer más de lo que has pagado por él, ¿vale? ¿Cuánto? Por cierto, 401. 401. ¿Necesitas agua, Coca-Cola o algo? Te podemos traer lo que quieras, ¿eh? Mira. Yo te voy a hacer contraoferta. Bueno, vale. No voy a tocar porque me da mi. ¿Cómo hago para qué no rata que es, colega? Me has dado chusta, Rubio. 450 me parece un trato Arroya, más que justo. Tienes una llamada, ¿eh? Te está llamando alguien, Arroya. ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? No te llama nadie. No, es que aquí no. Arroya, mira el móvil. Arroya, el móvil.
No hay cobertura en nuestras oficinas. No hay cobertura. Te llaman por WhatsApp. Te llaman por WhatsApp. Buenas tardes. Dígame. Arroya, ¿sí? Verá, le llamo de una inmobiliaria que tengo aquí, ¿vale? Y he visto que tiene usted los terrenos en una calle rojita. Sí. Y nada, queríamos ofrecerle simplemente una compensación económica por la calle roja. Parece que hay un incendio. Hay que desalojar. Por favor, acepta el trato rápidamente, por favor, Arroya. Escuche, tiene usted 2 horas, ¿vale? Porque es que nada, es una operación muy rápida. Esto está voy corriendo. Ahora mismo aceptar eso. Quackity, estás está flipando, bien. ¿Qué te parece, Quackity? Todos los días igual, ¿eh? No, yo me quedo fuera de las negociaciones, ¿eh? O sea, yo soy un pendejo. Oye, pero con una propiedad, ahora, con una sola propiedad, y ahorita me va a tocar pagar a otro, mira. Vas a ver. Creo que sí, ¿eh? Está súper agobiado, no, en plan. ¡No, mames! ¡Es mía! ¡A pagar! ¡Sí! Está agobiadísimo. La estación por la verde, 100% Alerbi, ¿eh? 100% entra a negociaciones con Alerbi, estación por verde, y le pido 50. Las que me ha cobrado antes. Vale. Creo que está bien, ¿no? ¿Te viene bien pasar por mis oficinas ahora en 5 minutitos? ¿Otra vez? ¿No se habían quemado? ¡Ring! No sabían. A ver, espérate un momento. Tengo una oferta, ¿vale? Ahora sí que es seria y de verdad, y creo que te va a gustar. Más, más, hay que pedir más. Atenta. Tú. Hostia, ¿más? Tú. Verde por la estación. Pero, en plan, una verde por la estación. O no, esta. Vale, no. Verde y 150. Estas dos. La estación es más. Espérate un momento. Vale, perfecto. Crazy Man, tío. Lo tengo, perfecto. Perdón. Tenemos el mercado, tenemos el marketing. Te doy ahora mismo. 300, pero silencio, ¿vale? ¿Qué? O sea, Arvid. Pero. No estáis en la oficina. Arvid, te doy 300 y si gano yo, te perdono los 500 euros. Pero este señor me ha visto la cara de pendeja. ¡Arvid! Va a tener y va a empezar a tocar los ¡vamos! La mía ya la tiene otra persona. ¡Oh! ¡Doble trouble! Me tenía que haber dado el 5, no me lo ha dado. ¿Dónde va? ¡A la mía! Hogar, ¡vamos! Eso sí me gusta. ¿Te has planteado hacer alguna mejora? Alerbi. No puedes hacer. Dime. ¿Quieres negociar conmigo? Que no te puedo dar la verde, tío. ¿Por qué? No, es que no. Pues luego igual no te puedo. Más adelante. Perfecto. La verde es mucha verde. Bueno. Más adelante, tranquilamente. Pero yo tengo lo que quiere él también. A tirarlo. Sí, en algún momento hablaremos, tú no te preocupes. Tomar por culo el barco. ¿Y sacas un 5? Uy. Iba a decir algo, Arroya, pero no lo voy a decir. Vamos a. La verdad es que lo he pensado yo también. Se agradece, la verdad. ¡Ojo! La marrón está de mierda. Es que. Se compra todo lo que pueda, tío. Si tengo billetes, ojo, tío. Pero estás, sí. Tío, que es lavapiés. Algo tengo que comprar, no tengo nada. Solo tengo dinero. No, saltarlo. Yo tengo una oferta, también. Uf. ¿Más? Un segundo, por favor. Tengo ahora mismo algo en mente. El futuro. ¿Dónde voy? Para adelante. A ver, Rubius. Monk. Hombre, Rubius, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Seguro que tenías jefe. Otros planes para ese dinero. Ahí los tienes. Un segundo, por favor. El comercio. Señorita Arroya. ¿Cuánto quiere usted por la mugrosa y mierda marrón esa que tienes? Para hacer algo más que nada porque me aburro. A ver, yo la marrón. Te la cambio por la azul. A ver, Arroya, las drogas hay que tomarlas con el estómago lleno. Si no, sientan mal. Yo te ofrezco la marrón, porque ya es poner casas que nadie puede de momento, a cambio de, pues eso, la azul y 50. Hay 50 míos. Sí. Perfecto, qué bien me lo estoy pasando. Quackity, sigue contándome cosas porque no voy a negociar con nadie. Siguiente, seguimos. Bueno, Arroya, cuando me pidas algo. Salto. Que le dan vale, caja. La herencia de mi abuela, por favor. Cárcel. ¿Ah? Bueno, 10 pavos. Por belleza, un concurso de belleza. Está de belleza. Vale, fin de turno. Da la bancarrota. Buen hombre.
es tu turno. Bancarrota. Ah, tengo que tirar. Tu dinero y tu todo se queda por ahí fuera. Haremos una estatua en tu honor. Gracias por todo. Una estatua. Te pondremos un dedal. Ay. No me hagas nada. Págame antes de irte, por favor. Págame antes de irte. La que acaba de comprar, tío. Da la bancarrota, Alen. Tienes que darle a Alen. Desde el cielo. Chinguen a su madre. Gracias, Quackity. Adiós, Quackity. Nos vemos en el cielo. ¡Ay, que hay que empujar ahora! ¡Me cago en 10! Hay que empujar. Empieza Roya. Yo, sinceramente, me retiro. No quiero saber nada de esto. Que ¡venga, Roya, paga más! Que se maten entre ellos. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No, no! Pues retírate. ¿Por qué pone más? ¿Pero qué hace? ¡No, he puesto uno! Ha puesto uno más. Pero ahora ya puedes leer lo que pone abajo, por favor, te lo suplico. ¿Sí? Déjame ganar. ¡Venga, hombre! ¡Eres una rata! Dale al delete. No, te acuerdas de antes. No, Roya, saludos. ¡Al delete! ¡Eres una rata! No, Roya. No. Yo soy un hombre de negocios, por supuesto. Eso sí que es. Gracias. Pues la ha rentado. Siguiente. Bueno, ok, tío. Vamos a estar aquí hasta mañana. Okay, madre tío. Mía, las ratas. Es que. Joder. ¿En serio? Qué buena está la cervecita. Si lo quieres, paga la entera. ¡No! ¡Ya no me da! ¡Sois unas malditas ratas! Buah, escucha, si os hubiese retirado, podríamos haber arruinado a Aroyit. La podríamos haber arruinado. Hola, para ti. Gracias. Lo más cara que he podido. Lo más cara que he podido. ¡600! ¡Damn! Me vale la pena. Lo más cara que he podido. Va a conseguir cosas con eso, pero por lo menos le he quitado dinero. Está bien, Aroyit. Arrieritos somos. Voy a negociar con Aroya. La azul y la marrón. Oye, hay una verde que so… Ah, no. Tenéis todas las verdes. Me cago en la leche. Ojo, ¿dónde voy? El interrogante. ¿Qué me deparará el futuro? ¿Qué opinan las cartas de todo esto? No me lo creo. Ah, bueno, nada, ¿no? No tienes. No tienes. Por suerte. ¡Aroya! O por desgracia. Nos toca negociar. No hay otra, Aroya. Pues si o negocias o pierdes. ¿Qué quieres hacer? Ojo. Pero a ver, es que realmente tienes… Solo una cosa que me viene bien. ¿Y? Una no, dos. No, una. Yo te cambio. Una. Yo te cambio la amarilla por la marrón y la azul. Sí. ¿Cómo se? Llama, coño, llama. Estoy llamando. Sí, acepto. ¿Quién me está llamando? ¿Quién es este? ¿A quién llama? ¿A quién? Dime. ¿A quién llama? ¿Sí? Escucha, me acabo de enterar de lo que está pasando por la ciudad y primero que nada pedir, bueno, mi más sincero pésame por todo lo mal que te está yendo las cosas. ¡Que te jodan! pero lo que quería decirte es que yo tengo una cosa que te interesa y tú tienes una cosa que me interesa. Que da igual que haya pagado 600. Tú, Aroya, va, que esto se va, azul, por favor. Pero no me lo has ofrecido. Una azul a cambio. ¿Cómo que de no? Naranja. Sí. Recuerda a cambio, ¿vale? De tus movidas, ¿no? Claro, tengo que darlo aquí. Recuerda las naranjas y la azul, por favor, ahora ya. Ah, sí, todavía las tengo, las mantengo. Perfecto. Ok. Si hay demanda, ay, Dios mío. Habrá oferta. Pero esto… ¡Acepto! Toda la primera calle para Paco. ¡Perfecto! Sí, efectivamente. A ver, es la calle de los pobres, o sea, da igual. No, da igual, no. Mira lo que… Mira, estoy mirando. Tenemos toda la primera calle. Es nuestra toda. Oh, fuck. Y ahora a construir. Empieza a ser un poco peligroso. Sí, la verdad. Sí. Está bien, chavales, tranquilos. ¡Puf, Alejandro! ¡Alejandro! Paloma Urban Fashion, ¡puf! Tú date cuenta que te hace falta dinero. Bueno, podrías hacer un trueque con el Tito Stacks. ¡Hombre! Y que el Tito Stacks lo haga el trueque con… Ah, bueno, no. Sí. Que menudo lío te acabas de hacer. No, o sea, mi ¡cachas! Idea… ¡Cachita, no! ¡La caja! ¡Me cago en 10! Pase lo que pase. No, pero creo que no hace. No, o sea, a ver. ¡Me cago en la hostia! ¡Toma, apaga por bobo! Vale, Elvi, acuérdate que tienes que negociar conmigo. Escúchame, pero no, tío, te iba a ayudar, de hecho, aunque el resto me va a gritar. ¡Oh! ¡Puedo construir! O sea, no me lo iban a decir. Eso era que no hace falta que caigas en la tuya. Vale, a ver, ¿y cómo lo hago esto? Con Shift. Mira dónde la pone. Específicamente comprando ahí. Comprando casitas.
¿Solo puedo comprar una? Chachín, no. Hasta el árbol más grande fue una vez compras una, puedes ya comprar dos en cada una. En el siguiente turno. Ajá. No. Pero ya no está, hace falta, ¿no? Que sea en el siguiente turno. Excelente. ¿A quién no le gusta comprar pobre, casa? ¡Te quedas pobre, Jackson! ¡Te quedas pobre! No, no, tranquila, ahí muy bien, muy bien. Están rodeando, sí, sí, hay que hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Así estoy bien. ¿Se va a quedar pobre este chico? Ya está, ¿cómo hago esto? Fuera, fin del turno. Uy, 178, como caiga en algo de pagar mucho. Tranquila, ¿no? Ya vas a caer tú en la mía y me vas a pagar. Solo tengo que aguantar ahora. No, negocio yo. Ahora ya. Bueno, bueno, Rubio, nos han echado de la oficina y eso que es tuya. Araya, escúchame, escúchame, Araya. Ya está, ganamos todos, tío. Mira, mira, mira el valor. Mira el valor. Mira el valor. Ajá. Está ahí, perfecto. Sí. Trato, trato. Bueno, bueno, perfecto. Trato. ¡Trato! ¿Qué? ¡Trato! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Porque viven juntos! ¡Porque viven juntos! ¡Antes no me ha aceptado nada! ¡Porque conviven! ¡Conviven! ¡Convivía los negocios! ¡No! ¡Convivía los negocios! ¡No me ofrecías la calle entera! ¡Convivía los negocios! ¡Pues si te ofrecía ya, yo ya te ofrecía algo mejor! ¡No! ¡Porque tú ponías el azul, Rubius! ¡No se puede jugar con estos dos! ¡No se puede jugar con estos dos juntos! ¿Cómo se nota que conviven juntos, eh? ¡Mira cómo construye! ¡Mira cómo construye! ¡Ahora Levi es constructor! ¡Esto es increíble! Todo planeado. Vaya par de atracadores, chaval. Esta noche se tomarán. Ya está, ya está. Que te quede claro que esto y estos dos. No. Es un dos para dos. ¿Pero qué nosotros dos? Es un PvP. Rubio, espera, que había que avanzar. Es un PvP dos para dos. Esto es amazing, Si va a ganar a Rodri igualmente. ¡Qué tongazo! No tengo dinero, como caiga en cualquiera. Dame dinero, por favor, dame dinero, Espero que te sientas afortunado. ¡No! ¡Ay, no puedo, no tengo dinero! ¡Voy! Paco, tranquilo. Yo sabes que siempre. ¡500! Yo nunca te echo. ¿Cómo lo hipoteco? ¿Cómo lo hipoteco esto? No, pero que puedes negociar. Recuerda la papaya que te va a matar las casas en plan con hipoteco. Bueno, a ver, aquí hay una cosa muy simple. ¿Quién quiere? Ah, Levi, no puedes pagar por la de esto. Rubius. Ver, yo sí, yo soy el único que puede pagar ahora mismo de los que estamos aquí. Stacks, me tienes que ofrecer la verde. Vendo dos casas. No. Ofréceme la verde, Stacks. Hazme caso, no vendas casas, vas a perder si haces esto. ¿Dónde hazme, está esto? Hazme la oferta. Ahí, es la verde. Dale dentro. A ver, chavales, o sea, literalmente no podéis. ¡No! ¿Qué? Aroya, no estás en esta reunión. Carmen, échala, por favor. ¡Seguridad! 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 ¿Qué le da? ¿Por qué sacar te crees que yo no doy la azul? ¿Por qué sacar te crees que yo no doy la azul, Stax? Muy bien, Aroya. ¡Y me van a embargar, Aroya! ¡Pero dale! ¡Yo Stax, que sé! Stax, ¿a dónde vas? ¿Qué quieres? ¿Que te haga una mamada también ahora a la oficina? No, está bien. 4,50 te acepto. Está. ¿4,50, cabrón? Si te lo he dicho, si me ha costado 3,20, cabrón. Ahora no vale. ¡Ay, ay, ay! ¡Seguridad, por favor! ¡Te vas a morir, Stax! ¡Te va a robar igual! ¡Ya está! ¡Aquí lo tienes! ¿Qué quieres hacer? No. Aquí tienes tu partida, Rubius, tú decides. ¡Carmen, suéltame, 400, Carmen! Stacks, 400. No. Stacks, 400. Stacks, 400. Hipoteco el tren. ¿Cómo se echa para atrás esto? Como se suele. Bien, vale. Verás. Bien. Voy a poner una casa, aunque sean las marrones, chavales, ¿sabéis? Aunque sea una casa. Sin caer en nadie, tío, ¿qué hago con mi vida? Quiero estar como estaba antes. Te vas a quedar por. Alepi, si la compras, sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Rubio, nunca vamos a hablar de meses. Muchísimo, mira. ¿Por qué? No. Alepi, ya vas jodido. ¿Aguantamos a tener más pasta? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Subasta? Va a subastar. Pues subasta. Uno. ¿Rubius? Tiene la mejor calle. Está Carmen. ¿Te la habéis dado? Está Carmen calculando si es rentable la inversión. Ahora mismo la empresa Carmen es todo en la empresa. No, mi abogado de mi bufete de abogados no me lo permite esta compra. ¿Las tú verás, Nervi? ¿De verdad? ¿O no? No, van a estar subiendo así todo el rato.
¡Ay, qué dolor! Hasta que llega a 209 y ahora Isby se quede a un dólar. Pero entonces eso es peor para Stacks. Va a subir más. Gracias. ¡Ostritas! ¡Tenemos ostritas! Lo menos le he quitado dinero. Uf, ¿ves cómo vienes a por mí? Vas a puto alucinar después. Yo que no podía... Eres bobo, probablemente. ¡Pero si, si la habéis dado! ¡Stacks! Dime. ¡Ay! No me lo creo. ¡Ostritas! 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 Los momentos desesperados exigen medidas desesperadas. ¡Ay! ¡La estación! ¡Por la que tanto se han peleado! ¡Fuera! ¡Oy! ¡No! Sí. Menos mal. Tenemos este vector para el siguiente. Hijo de puta, con suerte, tío. ¿Has pensado en gestionar tu cartera? Se va a poner otra casa, este chico está loco. ¿Quién va a pasar por aquí? No tiene ni dinero, no tiene ni dinero para eso. Sí que tiene, sí que tiene, sí. Qué loco. Hostia, me dan 300, es que esto me arregláis el día, ¿eh? ¡Todo nada! No me lo creo, tío. Y se arruina casi. ¿Cómo me voy de aquí? ¡Fuera! Stacks, como caigas en una de las nuestras. ¡Ya lo sé! ¡Me vas a pique! Espera que caiga alguien antes. ¡300! ¡Nos tienen que caer ahí! ¡Sí o sí! ¡Sí o sí! ¡Aroya! ¡Ojo, Aroya! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Un nueve! ¡Un nueve! ¡Esta gatita re chulona! ¡Un nueve, Aroya! ¡Un nueve que me das la vida, hija! ¡Un nueve! No, un nueve no. ¡Un 9, Aroya! ¡Un 9! ¡Un 9 no, por Dios! ¡Hombre, claro que sí! ¡Un 9! ¡No! ¿No tiene pinta de 9? ¡No! Bueno, me paga algo, ¿no? 6. Tengo algo ahí. ¿Dos hoteles? ¡Dos! ¡Oh, bueno. Joder! Tiene dos, ¿eh? ¡Joder, este tío, de verdad! ¿Qué le pago, sí? ¡No, joder! Duele un poco, ¿eh? ¡Una mierda! Pensaba que hubiera un poco más, la verdad. ¿Estás en casa? A ver. ¿Tu cartera? A ver. Excelente. ¡Tremenda rata! No, es que este ya ha ganado, ya ha ganado. Hombre, claro que ha ganado. Ha ganado. Pero que si realmente solo tengo un color. Claro, ¿eh? Que solo tienes una, pero está cayendo solo. Todo el mundo en esa una. Casualidad. Suerte, pero se me acaba la suerte y estoy cinco. Fuera, ¿eh? Sí, yo voy a caer. Sí. No, no, que sí. Sí. Escucha, si da igual donde caiga yo, siempre va a ser en algo que tenga que pagar. Ahora vosotros caeréis en medio de mis 47 chalets. ¡En medio! La verdad esto, es que sí, ¿eh? Esto la es completamente es... increíble. Ya estoy más muerto que muertín. La verdad es que le han hecho un poco el feo. Hombre, colega, madre del señor, chaval. Qué tangazo. Pero espérate que no puedo, además. ¿Cuánto hay que pagar? Uy. 130, no puedo. Tengo que hipotecar 130. Todo. No, tengo espérate, cachos, espérate, Paco. Sí, ahora que he quitado las casas. Te vas a quedar sin estación. Pero Paco, tío. A tomar por culo. ¡Pagao! No, lo que quieres es ganar ya. Hombre, me lo hubieses dicho antes de quitarme mis hoteles. Uno más. Y cárcel. Y cae la mía que no tiene hotel, ¿verdad? Uf. ¡Claro que sí! ¡Cuando se los he quitado! ¡Ahora caerán todos! ¡Por supuesto! Casi llegas a 20. ¡Qué barbaridad, chaval! Mira, mira, te estoy intentando negociar la rata. Se lo tengo que dar, ¿sabes? Te dan 200. Son 100 más que te dan si caen en alguna, Lerby. Te sale rentable completamente. Pero es que tengo que... O sea, está hipotecada. Si son 100 la hipoteca, cabrón. Te sale a 300 y me das 200. Te la vendo por 200, ¿vale? Es que tengo mucho miedo. A Lerby, prefiero morir a menos de 200. Tengo mucho miedo, no sé qué hacer. Creo que lo he demostrado. Si tengo ya grietas por todo el barco, Lerby. Si mi barco... Si mi barco... Si va a ganar Aroya, tío. Y vas a ganar tú. Bueno, pues mejor que esté yo y le puté a Aroya. Venga. Si que tienes todo ese dinero es porque caen en las tuyas y no en las mías. Que sí, dejadla. Mira, es como una serpiente de cascabel. Yo cuando hablo escucho. No me da la más, que tiene que pagar el 100 pavos de hipoteca. Si no tenemos un duro nadie. Porque eres una lengua bífida y caen en las tuyas y en las mías no. Aceptado, Lesbi. Gracias por tapar un agujero de este barco que se está hundiendo al solo.
Estoy haciendo un favor a Paco, porque ahora va a construir, ¿verdad? La rata de mierda. ¡Hombre, que sí voy a construir! Siempre construye. No, no tengo nada. Se esté hundiendo, siempre Paco el constructor. De constructor. Hasta, pero hasta el final vamos real, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Pobre, te quedas pobre tú! ¡No caigas donde no hay que caer! Stax, si quieres dinero, véndeme la rosa. Pues no, yo te la vendo. ¡Hala, sí, hombre! Ya tiene la tengo que tirar primero. ¿A quién no le vuelve a construir casas? ¡Ojo que no! Y 200 más ahora. Tócate la polla. ¡Bueno! ¡Ay, qué suerte! La salida. ¿Quieres la rosa o no? O sea, ¿quieres que te compre la rosa o no? Sí, sí, por supuesto. Si te la compro, puedes construir hotelazos. Sí, voy a hacerlo ya. Kings, lo que quieras. Hasta el árbol más grande fue. ¿Cómo perder una partida por imbécil? Ya, sí, sí, la verdad es que ahora mismo. Stack, sabes que si ahora mismo caes en las suyas, te quedas arruinado igual. Sí, me iba a quedar igualmente. Si me metéis 300 estacazos, si estoy igual. Ay, hostias, que voy a caer ahí ahora. Ostritas, por favor, por favor, por favor, señor, si estás en el cielo, mándame una señal. ¡Cinco! ¡Ojo! No, creo que… ¡Ay, ay, ay! ¡Vale! ¡Vale, que tengo ahí a Marina Dol, ¿Esto cuánto es? ¿Esto cuánto es? ¿Esto cuánto es? ¡Vale, vale! ¡Venga, remando! ¡Venga! Que gana la partida al final y me descojono aquí. Remando, dice, ¡toma, gané! ¡Me muero de la risa! Remando, dice, remando. Menos mal que no me mal. Otro. Hay como tiene un número bajo. Vale, Stax, hacemos una cosa, ¿vale? Te doy literalmente todo lo que tengo, mis propiedades, los dineros, todo. Pero si ganas tú, no te debo los 500 pavos. Hombre, vale. Pero no, no, vale, no. Enhorabuena. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Creo que viene a casa, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Que he puesto tres! ¡Ay, que he puesto tres! Que todo el mundo cae ahí, tío, y en las mías se las saltan. ¡Qué asco de vida! ¡Cámbiamelo, Anterrubio! ¡Cámbiamelo! Esto es sucísimo, ¿eh? Pero ¿y mi dinero qué? ¿Y mi dinero quién lo paga? Todo el mundo ha sido sucio aquí. ¿Y mi dinero quién lo paga? ¡Pues el cuadro se ha pirado! ¿Y mi dinero quién lo paga? ¿Stax? Dime. ¡Me da todo! Te dejo mi herencia, mi herencia. Muchas gracias. Gana estos hijos de puta. Gana estas ratas. ¡A por ellos voy! De la mano siempre. Van de la manita juntas siempre. Un valor total de 1.800 Stax. ¡1.800 Stax! ¡Stax! ¡Voy a ganar! ¿Cómo? Pero si no le da para pa abrir las hipotecas de todo lo que tienes ahí. No me deja. No puedes regalar. ¿Y uno? ¡Ay! ¿Trato? ¿Qué quieres ofrecer? ¿Trato, Stax? No lo sé. Claro. No me convence, caro, la verdad. Stax? No me interesa. Stax, carrilea. Carrilea, cabrón. Pero si lo tienes todo. Si lo tienes todo hipotecado. No, no, lo verde no lo tengo hipotecado. Lo verde no. Hostia, pero que no. Tiene que mantenerla, ¿eh? Tiene que mantener la hipoteca. La mantengo. Sí, la mantengo. Una. Corre. La mantengo. Pero cuidado, cabrón. Que se queda sin dinero. La mantengo. Que no puede. Ay, 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 ay. No le da ya. ¿Y mi dinero? ¡Que me hace pagar la deuda del hijo puta este! Pa' que rato, vete. ¡Mi dinero! Sí, declaro. Ah, vale, me pensaba que era mi pantalla. ¡Que te jodan, Aishi! ¡Que te jodan! ¡Disfruta de mi dólar! Menos mal. ¡Disfruta de mi dólar, cabrón! Me pensaba que era a mí y era a ti. No, tranquilo. Solo tienes que sacar un número alto y estás a salvo. Vale, estás a salvo. Estás a salvo. Menos mal. Si lo vas a sacar, sí, da igual. Si no, no llores más, Arolla, de verdad. Es que de verdad. Pero sí, es que tengo doble caída. Ay, solo con que me cobren el impuesto de haberme cortado el pelo. Por favor. Bien, vale. Bien, Stax. Vamos. Bien, Stax. Menudo tongazo de juego. Pero si estáis vosotros en la cárcel. Mira cuántas casas tiene, que tiene las casas todavía, que no se nos había olvidado. Prepara el futuro. Encima en la cárcel os habéis saltado todo lo mío. Doble. Sale la rata, la rata gato. Y le paga. No, porque está. Lo tengo hipotecado. Escucha, clavamos aquí hoteles y me la juego. ¿Te has planteado hacer alguna mejora? Clavamos, ¿sabes?
Hablando de subrural. Recuerda que tiene las verdes. Las verdes son las más, las que más van a pagar ellos. Oh, bro, se lo voy a enchufar toda la verde. Son 200, por cada casa. ¿En la primera, la segunda o en la tercera? Porque le has regalado las verdes. Stacks, hostias. Vale, Stacks, 600 IQ. Hipoteca, todas las putas estas que tienes, las casas que tienes al principio. ¡Oh, sí, todas sí, en la verde! ¡Ponlas todas en la verde y te forras, cabrón! ¡Te forras y ganas! ¡Qué asco, tío! ¡Me quito todo! ¡Me quito todas las casas! ¡Me lo quito quítate todo! ¡Toda esa puta mierda! ¡Quítate esa puta mierda y te vas a forrar, cabrón! ¡Te vas a forrar! ¡Sí, sí, sí! Es, o sea, si ya pensabas que lo de Alevio es caro, esto es más, más muchísimo más caro las verdes. ¡Te vas a forrar, cabrón! ¡Te vas a forrar, cabrón! ¡Sí, me voy a forrar! ¡Me voy a forrar! Vamos, vamos, pues tampoco le creas, ¿eh? Hipoteca esa puta mierda. Hipoteca esa puta mierda. Los momentos desesperados. Y ahora, con que solo pongas. ¿Puedo hipotecar más cosas? Lo tengo todo hipotecado. ¡Ojo, esto qué es! No, no. ¿Qué coño es? Tío, tremendas ratas. Solo puedes comprar dos casas, ¿eh? Me cago en la puta. Bueno, no, la tenemos que jugar. Ya, bueno, pero bueno, nos ha venido bien porque ellos van a pasar por aquí ahora, ¿sabes? Es más fácil que pasen por aquí y por el otro lado. Entonces, ¿a la primera, a la segunda o en la tercera? ¿A cuál? Exacto. En la tercera pagan más. Segunda y tercera, diría yo. En la tercera pagan más, ¿eh? El juego ya ha elegido quién gana. Ya está, ya está. No, no os ofusquéis. Como nos salga bien este Stacks. Estamos dentro aquí, Como nos salga bien, nos llevamos a Carmen de fiesta. Nos hombre, salga, nos ¿sabes? Nos salga, dice la pero igual que vosotros, que sois un equipo. Estáis jugando pero ¿qué equipo somos nosotros, cabrón? Bueno, bueno, venga, yo no fuera, ahí está. Claro. Pero si o sea, te has regalado literal, por el valor de 1800. Alex, literal, estás ganando porque Aro ya te dio la roja. Literal. Oble. Vamos. Hijo de puta con suerte, hijo de puta con suerte. Eras es que ojalá calle, la vida sea justa, tío, en la y mía caiga. No nadie. Y caiga ahora en las rojas. Y se no, vaya la mierda, no, tío. No, no me gusta justo, esto, no me gusta esto, no me gusta esto. Ay, no, no, ha caído en la azul. Dime que son 200. Son 200. ¡Dime que son 200! ¡Dios! No, si es que está mañado, porque Daniel. Es la clave del éxito. Venga, venga, vende casas, compa. Una casita, una casita. La casita esa, quítatela. Una casita sola. Tiene tantas que no sabes. Uf. Es el que más tiene, el que más propiedades tiene. Todas embargadas, pero las tiene todas. El barco de. Rubius, los grumetes se nos están tirando el barco, eh. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A un 4, por ejemplo. Un 4, un 4, un 4, por favor. Un 3, un 4, por favor. ¡Estoy justo! Creo no, que guste, no, ¿eh? No, 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 no gustes, no gustes, no gustes. Sí, sí, ha caído un azul. Que todo el mundo cae ahí. ¿Qué le pasa a esas casas? Es un puto tren de mierda. No, es muy peligroso. 875, tío, no me lo va a pagar. Estoy harto de que, de que caigan pobres en mi puñetera calle, tío. Estás ganando, cabrón. Estás ganando. Mira mismo. Quiero dinero. Estoy justo. El barco se ha ido al rete. Es triste verte partir, pero has luchado bien. Es triste verte partir, dice la audacia. Ahora ya. Pase lo que pase, nos damos la mano. El nos hemos hundido con el barco, grumetes. Era su plan, quedarse que con el dinero en casa. Era lo que querían, era lo que querían. Y encima tengo que pagar. Esa gatita. Y la he liado porque podía haber ponido, puesto casa en la verde, que creo que justo ponido. Cae ahora. Ponido. uy, ya está, busto. Otra que está busto. Ya está, Aroy, hasta luego. La perseverancia es la clave del éxito. Bueno, puede hipotecar la azul. Lo de Alevi es increíble. Sabía yo que Alevi nos iba a traer aquí como la Titan Cup. Lo sabía. Pero es literalmente. Él nos ha invitado, ¿eh? Es, invitado, sí, sí. Es literal. O sea, siempre gana Rubius, ¿eh? Paco, siempre. Sí, es verdad. Eso es verdad. Por eso me habéis puteado tanto hoy, cabrones. Por esa vez. No te voy a dar nada. Joder, bro. Ya puedes pagar con eso, ¿no? Sí. Ahora ya. Pero si es que ha decidido desde el principio. Si solo tenías una maldita calle y cae todo el mundo ahí. Always. Always, chavales. Always my general. Ya está. Se ha intentado. No, top 3. Le voy a pagar. Top 3 de 5. Uy, uy, uy. Uy, 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 es poco, es poco. Es en comparación, o sea, Alex, yo con la tuya tengo que pagar 800 y pico. Es poquísimo, tío, poquísimo, la verdad. Si yo tengo las tuyas son 800 y pico. Comienza tu turno. Espera, espérate que todavía doy la vuelta para caer en las suyas. ¿Estás en casa? ¿Has pensado en gestionar? Para jugar otra vez y ahora con los 200 fue una casita, ¿no? Ya de paso. Sí, sí, hoy Alevi duerme en el sofá.
Sientas afortunado. ¡Ay, ay, 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 ay! Encima le pagan, tío. Es que de verdad está amañadísimo este juego. ¿Dónde estás tú, Aroya? Pues en la mierda estoy. Está arreglado. Tú, Alevi. Mira, toma por saco. Alevi, juego, está, Alevi, sí, sí, sí. Venga, por favor, va. Que vas a ser multimillonario, ya lo sabemos. Deja de restregarlo. Que va a acabar ganando Aroya, acordaos de mis palabras. Pero ¿cómo que va a acabar ganando Aroya si no consigues caer? Nadie consigue caer en mis casas. Y tengo dos calles. De mis palabras, acuérdense de mis palabras. Mira, mira, mira. Ya está, gusta. Acuérdense. Están libres, las tengo, pero están hipotecadas. No me tiene que pagar. Acuérdense de mis palabritas. Acuérdense de mis palabritas. Que a mí ha caído mucha gente. Vale, pero mirad mi esta. Estoy jodido, o sea, está todo hipotecado. Tranquilo, Alevi, que es tuyo, pero es tuyo. Tengo $187, tú tienes $579. Que da igual, que caigo una vez. Bueno. Todo el mundo cae en las tuyas. ¿Qué hotelazo te dejé ahí, Alevi? ¡Uy! 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 ¡Ya está! ¡Uy! Ya está. Ahora yo daría bancarrota ya. Es que estaba cantado. Peligrosa esa esquina. Qué peligrosa esa esquina. Qué peligrosa de mierda. Solo tenía una calle. Recuerda que esto es tu culpa, Aroyit. Recuerda cuando a mí me rechazaste el azul. Que le he cambiado literalmente una calle por otra. Alevi. Y lo mismo que te ofrecí yo y me rechazaste. Pues toma el karma. Pero es que tú me ofrecías. El karma, Aroyit. Esa esquina es peor que la de un camello, Alevi, muy mal, Es que él, encima Rubius me ofrecía la que yo no podía poner casas. ¿Pero cómo que no? ¿Vas a babosear? ¿Vas a babosear? Aroya. Tío, nada, ya está. Ha ganado este chico. ¡Ahí está! Alevi. Actúa, Aroyit, actúa como que no estaba mañado esto. Sí, chicos, GG. GG, GG. GG, Alevi, GG, you the winner.